Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. El cuarto domingo de Pascua se celebra el domingo del Buen Pastor. Y es en este día donde se reza especialmente por los pastores y las vocaciones al ministerio sacerdotal, para que, a ejemplo del único pastor, Jesús, sepan acompañar a este rebaño que es la Iglesia. La imagen del pastor que cuida a sus ovejas era una figura muy familiar en Israel, muy conocida. De hecho, el mismo pueblo de Dios se identifica como el rebaño del Señor y Dios es el pastor de este rebaño, que no solo lleva las ovejas a pastar, sino que al tomar esta figura de buen pastor, es una figura mucho más comprometida. El pastor en Israel, y los pastores como hacen comúnmente, se recorría largas distancias para llevar a su rebaño, a sus ovejas, a un lugar donde puedan pastar, donde puedan comer, a veces dejando semanas a sus familias para que sus ovejas puedan alimentarse, puedan tomar agua. El pastor tenía que cuidarlas también de los lobos, de los ladrones, lo que también significaba muchas veces noches incluso sin poder dormir. Por eso, como vemos, la vida del pastor era sumamente dura, difícil, prácticamente sin momentos de descanso. Y será esta entonces la imagen que tomará el pueblo de Israel para hablar de Dios. Porque con Dios el pueblo se siente acompañado, protegido, resguardado. Además, se tenía la conciencia de que Dios había colocado pastores para que en su nombre fuesen los que cuidaran a su pueblo. Siempre, obviamente, en el nombre de Dios. Pero precisamente es esto lo que Dios le reprocha por medio de los profetas a estos pastores que no cumplen con su tarea, sino que hacen todo lo contrario, que no reproducían la imagen de un Dios pastor de su pueblo. Por eso, Dios también, por medio de los profetas, va a prometer un pastor que sí cumplirá fielmente esta tarea, que será el único buen pastor, que no buscará el propio beneficio, que los cuidará con cariño, con dedicación. Y ese buen pastor es, obviamente, Jesús, el Señor, que da cumplimiento a la promesa de Dios. Ahora sí, el pueblo entonces tendrá alguien que de verdad lo cuide y que no se aproveche de él. Jesús no es un pastor falso, aparente, como se habían vuelto los pastores de Israel, los reyes, los que tenían la tarea de acompañar y de guiar al pueblo. Jesús se presenta como el verdadero rey, el verdadero Dios, el verdadero pastor, que es capaz hasta de dar la vida por sus ovejas. El único que
que hará frente a todos los enemigos y nos dará total seguridad. Y obviamente el enemigo más grande que ha vencido Jesús es la muerte. Venciendo a la muerte nos hace participar de esta vida de hijos de Dios. Y a imagen de Jesús, también Él mismo, el Señor, se encargará de poner gente que cumpla esta tarea de pastorear al rebaño de Dios, que es la Iglesia. Y lo hará empezando por Pedro y a todos los que el Señor llame. Ellos tendrán que asimilar estas actitudes para acompañar al rebaño de Dios, que es la Iglesia. Los pastores de la Iglesia serán los encargados entonces de apacentar al pueblo de Dios. Deberán reproducir en su vida la imagen del buen pastor e incluso darán también su vida por las ovejas. Por eso, queridos hermanos, este domingo del buen pastor, la Iglesia, como decíamos, reza de manera especial por las vocaciones sacerdotales, pidiendo más vocaciones al ministerio pastoral. Y para aquellos que hemos sido llamados a esta vocación, podamos perseverar en el ejercicio de esta tarea, que podamos ser ejemplo de Jesús, buen pastor, que acompaña, guía y cuida a su rebaño, que es la Iglesia. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.